150 deportistas de diferentes clubes de Norte de Santander intervendrán entre sábado y domingo en la segunda válida departamental Copa de los Santanderes que se llevará a cabo en Bucaramanga. Los patinadores rojinegros esperan arrasar con el tema de medallería en la ciudad bonita. La idea es exactamente integrar esta región del oriente colombiano, que de verdad les sirve muchísimo a los deportistas para irse fogueando a válidas y a torneos futuros, para que los muchachos puedan tener esa posibilidad de pertenecer a Selección Norte y posteriormente Selección Colombia, así como el día de hoy tenemos a Daniela Lindarte. Entonces, pues esta copa es muy importante, ya se llevó a cabo acá en Cúcuta, ahora pues nos toca a los clubes de acá de la región de Norte Santander desplazarnos a Bucaramanga. Con este certamen se busca foguear a los patinadores de los dos departamentos, además de integrar al Gran Santander. El entrenador del club Norte Patín habló sobre las categorías en las cuales intervendrán. Va a haber menores, transiciones, juveniles, prejuveniles y mayores. O sea que pues hay mucha gente, ¿no? De acuerdo al listado, si no estoy mal, son más de 150, 200 aproximadamente de acá de Norte. El profesor Enrique Lozano también se refirió al buen momento por el que pasa el deporte de las ruedas de Norte de Santander. El nivel se ha mejorado muchísimo, ha sido muy importante todo el trabajo que ha venido desarrollando los diferentes clubes con sus entrenadores. Al igual pues el trabajo que desarrolla el profesor Uley con la liga para que los muchachos de una u otra manera pues se sientan apoyados a través de la liga, igualmente acá pues de los entes municipales y departamentales para que puedan de una u otra manera participar y foguearse y mejorar en su condición. Las competencias iniciarán este sábado en la tarde y terminarán el domingo en Bucaramanga.